Nosaltres em dic Marta. Roser. Ainara. Sara. Noelia. Salman. Ainhoa. Pili. Montse. Marta Moreno. Alba Moreno. Brauli Moreno. Em dic Blanca. Em dic Sílvia. Casi todo. A veces en casa jugamos a que ella es un zombie y nos persigue por toda la casa. Es que es una mujer fuerte y también que tiene como una alma de niña pequeña. Lo que más me gusta de mi madre es que sea tan abierta. Puedo hacer muchas cosas con ella y con mis amigos. Y ella puede venir conmigo, que no pasa nada. Sí, está preciosa. Y a mí me maquilla también. La seva simpatía. Es una persona que te ayuda, simpática, que li pots confiar de tot. M'agrada que em vingui a veure els partits de futbol i que m'ajudi una mica amb els deures. M'agrada molt que m'abraci, que em faci petons. I m'agrada molt els seus ulls, perquè per mala sort jo no els tinc blaus i és molt trist. O sigui que quan sona el despertador l'apaga perquè no em desperti i em desperta carinyosament. La seva manera de ser, m'agrada la seva capacitat d'estimar i la seva gran capacitat de comunicar, també. És superresponsable. És molt responsable. M'encanta això d'ell. De mi hija me gusta el carácter que tiene, el que es siempre decidida, y bueno, le gustan muchas cosas de las que a mí me gusta. Es de alegría, solo con mirarla no hace falta que diga nada. Ya es superalegre. Es lo extrovertida que es muy lista. Bueno, que parece, para la edad que tiene, que parece a una mini adulta. Els tres són bones persones, capes no tenen maldat. Moltes coses, però potser la seva sinceritat. Muchas veces prepara cookies y las hace súper buenas. Sus cookies. Siempre las piden y cuando las piden, pues yo se las hago. Porque están muy ricas y porque las hace con todo su amor. Com que el meu aniversari és al desembre, també fem també per Nadal. Com que és el meu aniversari, ella em regala un viatge. El dia del seu cumpleaños, per exemple, que és el 22 de desembre, per les èpoques de Nadal, m'agrada molt marxar juntes, fer-li descobrir el món. Yo cocino con la mami. Cocinar, también. La pongo a cocinar conmigo. Que yo cocino almóndigas. Hacer las almóndigas, que le encanta hacer. Me encanta ir con ella al cine. ¿En el cine? Porque veo la peli de Dumbo, de verdad. Pues de vez en cuando me hace alguna sorpresa o tipo vamos a comprar ropa. Las compras, nos encanta ir a comprar juntas. Luego el deporte, tema deporte también. Sí, he hecho clases con ella. Hace, por ejemplo, clases de spinning, es monitora de spinning. Sí, no té molt temps per la feina, doncs que aprofito molt més quan tenim temps per les dues juntes. Així, anar a caminar pel poble. Quan m'expliquen les seves coses, quan de vegades que m'expliquen una mica de secrets o coses més íntimes. Abans d'anar a dormir, quan estic al llit allà calenteta, em diu «Bona nit, tio, t'estimo!» No sé si ja haurà dit el mateix, però per mi el moment d'anar-se'n a dormir. El nostre ritual abans de dormir és el millor moment de l'any del dia. No, jo crec que... Pues... Todos los días. Hace 15 minutos. Cada día. Ayer. Buenos días, te quiero, no sé. No hará mucho, pero tampoco hace nada. Uy, se lo digo muchas veces. Al cumple del meu pare, que el se vaig dir, o sigui, fa un mes o així, o... Ahí pasa, no ahí. Bueno, pues igual pasa un mes que no cal que diguis que l'estimes o que ni que ells m'ho diguin a mi. Simplement, pues, per usar-lo. Ara, quan estàvem allà al sofà esperant, li he dit... Doncs avui, venint amb el cotxe, crec que li he dit l'última vegada. Fa dos dies, pot ser. Uf. Fa mitja hora, fa 5 minuts. T'estimo! Ara sí que m'has dit, eh? Ai, niña, que te quiero. Jo també. Mira la reina, la reina. No hauries de treure la cosa aquesta, el gerro aquest. És perquè no es caigui i a la verga tot. És que no sé com ficar-me. Ya te lo he dicho. Si tú no te maquillas, si tú eres un niño, hombre. Porque si tú te maquillas, tu mujer te castiga. Tú tienes una mujer. ¿Tú qué dices si soy pequeño? ¿Tú cuántos años tienes?